Hace un año conocí a Fanny. ¿Un año? Uh-huh. ¿Viste cómo pasa el tiempo, hermano? Me acuerdo que al principio no se podían ver ni en pintura, ¿no? ¿No es linda? Tiene suerte de tener una mujer que sabe lo que quiere. ¿Y ahora en la tarde qué? ¿Se viene el repechaje, seguro, no? No, el repechaje no. Es un pendiente porque en la mañana salimos apurados. ¡Ah, así. Ya! Un cuerpeo. Hoy ten cuidado con el bobo, porque está jovencita y fogosa, Fanny. Te voy a dar un chucaque. ¿Qué diciendo vas? No insinúo nada, te lo digo de frente, está bien vieja. El mar es viejo y todavía se mueve. Vamos. Sí, señora Malena. Es que quería pedirle permiso para salir temprano hoy día porque... Ay, por supuesto que sí, Fanny, encantada. Ay, solo una cosita, solo una cosita. Sí. Necesito que antes de irte me ayudes a limpiar algo que se nos está pasando. Sal con ellos, llévalos de paseo, de viaje. Me parece muy buena esa idea del campamento. Cuentas con todo mi apoyo. ¿Sabes cuánto te agradezco? Espero no hacer mucha falta por acá nomás. Ah, descuida. Siempre me queda Coco. Él cubrirá tu puesto con gusto. Bueno, ¿entonces quiere que guarde todas las cosas? Sí, por favor. Quiero que limpies bien la habitación antes de cubrir los muebles con sábanas. Ya sabes que el polvo se acumula. No se preocupe, señora Marina, que yo guardo todo. Pongo la ropa en cajas, cubro los muebles. Como toda la vibra mala de este cuarto. Gracias, Fanny. Sí. Y espero con esto por fin se dé por cerrado el capítulo de mi hermana perdida. Pero si Dante quiere amistarse conmigo, tiene que aprender a controlar sus impulsos. ¿Y todo por llevar un arroz con leche a mi papá? Lo mismo que hice con Oliverio, que haría contigo, con cualquier persona del barrio que esté pasando por una depresión. ¿Cómo es posible que una señora como yo tenga que tratar con bodegueros y gente de poca monta? ¡Ay! Con Fanny. Yo me he demorado mucho en encontrar a una persona con quien contar. No es necesario que me expliques. Yo también soy un hombre casado y con una mujer tan fogosa como la tuya. Pero al pobre pichón lo esperan 4 hijos. No uno, sino 4 hijos. ¿Cuántas mujeres te esperan a ti? Una. Es una cuestión de matemáticas. 4, una. Lo siento mucho, Coquito, pero te quedas. Salga con su padre y vaya a disfrutar ese maravilloso campamento familiar. ¡Echa! ¿Ya ves? Es bien buena gente la directora. La cuestión de pedirle nomás. Claro. Gracias, papito. Me muero de ganas de quedarme, pero tengo clases con los de quinto. ¡Nos vemos! ¡Pechito! ¡Ay, no más, pechito, papito! ¡Ay, no más! Te voy a dar con todo, ya sabes, ¿no? Ah, Coquiloqui, ¿no quieres que siga porque te pongo en fan, no, bandido? No. No quiero que sigas porque estás en altavoz. ¿Ah? ¡Hola, Fanny! ¿Cómo en altavoz? Como en Los Ángeles de Charlie, mi amor, igual. ¡Ay, qué vergüenza! Todo pasa por algo. Yo creo que todo pasa por algo. Y después la vida me dio otra oportunidad y conocí a su hermana. ¡Ay, qué pasó! ¿Qué pasó? Se fugó con el ropavejero. No te pongas así, Coquito. Hoy por mí, mañana por ti. ¿De verdad algún día me va a tocar a mí? Lo dudo. ¿Listo, chicas? Yo ya estuve con mi papito todo el día. Ahora es su turno. Ay, que Sofía no se vale, pues. Chaucito. A ver, ¿quién quiere ir al Dabori? ¡Yo! No. Chicas, nuclear. ¿Eh? ¡Nuclear! Vamos. Ya no aguanto más a mi papá, Dante. Lo adoro, pero estoy harta de tenerlo todo el día encima. Todo el día quiere estar con sus hijitos de arriba, abajo, en manchona, así. Todo el santo día. Bueno, tu papá ha sufrido innumerables fracasos amorosos. Es comprensible que sea así con sus hijos. Ya lo sé, Dante. Por supuesto que lo sé. Soy consciente de eso. Pero, por favor, ya no tenemos 5 años. No somos unos niños. Me estoy volviendo loca. Por eso necesitaba salir de mi casa. Ay, ojalá yo hubiera hecho lo mismo antes de ir a la casa de Dani y volverme loco, Sofía. Tranquilo. Tranquilo, ya se van a amistar. Pero eso sí, tienes que controlar mucho más tus impulsos. A veces siento que no la merezco. Ana es tan tranquila, tan suave, tan mesurada. Elvira. No menciones a la tía Elvira, por favor, Sofía, que va a aparecer en cualquier instante. ¡Cállate! Elvira ya se fue para siempre, ¿no? Bueno, es lo que todo el mundo espera, pero yo tengo mis dudas. Dante, se me acaba de ocurrir una idea y tú me tienes que ayudar. ¡Me leíste la mente! Esa es la solución con mi papá. Mira, a veces es mejor quererse de lejos. Pero eso sí, te lo aseguro que yo ese cuartucho no vuelvo de ninguna manera. No
creo que mi mamá quiera dártelo, pero como dijo Sun Tzu en El Arte de la Guerra, no hay peor gestión que la que no se hace. No, sí. Me encanta, es perfecto. Yo feliz de tenerte en casa, Sofía. Solo recuerda que con lo loca que es Elvira, en cualquier momento podría volver. Ay, por favor, Malena. Si se fue corriendo como loca detrás del ropavejero. Mira, yo te entiendo perfectamente, pero después de lo que Elvira le hizo a mi papá, dejarlo plantado en el altar, no creo que vuelva en mucho tiempo. Tienes toda la razón. Valga la aclaración. Bienvenida a casa. Ay, muchas gracias, Malena. Ay, cuidado. Más bien, Malena, ¿no me has dicho cuánto me cobras por el cuarto? Ay, corazón, eso ni lo menciones. Pepa, ayúdale a instalarse y dale todo lo que necesite. Por supuesto. Gracias. Con permiso. ¡Yeah! ¡Bien! ¡Me quedo, amigo! Te felicito, este cuarto sí. Es perfecto para ti. ¿Ya avisaste en tu casa? No, todavía, pero mejor acomodemos y yo ya después me encargo. Claro, claro, te ayudo. Ya. Ay, bueno, yo voy a la tienda a comprar un par de focos que faltan. Ya, tía. Gracias. A ver, ¿hay que retirar todas las sábanas? Retiremos todas las sábanas. Aquí tienes. Ahí está, a ver. Hola, Anita. Hola, Pepa. ¿Sabes si Sofía está en tu casa? Porque quedamos en regresarnos juntas del colegio, pero creo que se regresó con Pichón. No, yo la acabo de dejar con Dante. Ah. La está ayudando a mudarse. ¿Qué? ¡Sí! Sofía va a ocupar el cuarto que era de Elvira. ¿Y no te parece chévere? Sí, claro. Qué chévere. ¡Ay, mesaneta! ¡Se está olvidando el jabón! ¡Ay! ¡Shh! ¡Asha! Oliverio. ¿Sí? ¿Me das los focos? Ah, apagados, encendidos. ¿Sofía se mudó con Dante? Por eso me estaba tanteando en la mañana. Y ahora sabe que no estamos bien, que estamos peleados, y ella no puede disimular su admiración y su cariño por él. Y entonces aprovechó la oportunidad y ¡zas! Se fue a vivir a su casa. ¡Oh! ¡No me importa! ¡Que sean felices juntos! No me voy a dar por vencida tan fácilmente. Levántate. Levántate, pues. Levántate. Oye. No, ya me voy a mi casa. Ya termino. Si me estoy con pesadillas. ¡Au! ¡Au, au! Y Felipe ni cuenta se va. ¿Aló? ¡Coquito! Luis Felipe. ¿Todo bien? ¿Sigues trabajando? Sí, todo bien, sigo trabajando. Muy bien, mi muchacho. Perdona que no confíe en ti. No te preocupes. No tienes por qué disculparte. No te quito más tiempo. Sigue trabajando. Solo la familia nuclear.